La República Dominicana cuenta con una gran historia e importancia cultural, pero cada una de sus provincias y municipios particularmente cuenta con su propia historia y valor cultural que la hacen únicas. Es por eso que hoy te presentamos 10 cosas que no sabías de la provincia de San Pedro de Macorís, la Sultana del Este. Para esta lista destacaremos 10 datos de importancia que caracterizan la provincia. Número 10. Lo que hoy es el municipio de San Pedro de Macorís anteriormente solía pertenecer al cacicazgo de Higüey, que a su vez estaba gobernado por el cacique Cayacoa, y no es hasta 1822 cuando comienza a poblarse realmente debido a la inmigración de las personas de la parte este de Santo Domingo, en un intento de escapar de la invasión haitiana. Número 9. Después de 1840, los habitantes se trasladaron del margen occidental del Iguamo al margen oriental, lugar en el que nació la ciudad de San Pedro de Macorís, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes y productivas de la República Dominicana. Número 8. El nombre San Pedro de Macorís nace en 1858 por sugerencia del presbiterio Elias González, quien sugiere anteponerle a Macorís San Pedro y quitarle la X para que sonara San Pedro de Macorís, con su patrón San Pedro Apóstol. Es ahí donde nacen las fiestas patronales, empezando el 22 de junio y terminando el 29 del mismo mes. Número 7. En 1870 se construye el famoso y moderno ingenio Angelina, construido por el cubano Juan Amechazura, siendo el primer ingenio mecánico en la historia de República Dominicana. Número 6. En 1879 surge el primer cuerpo de bomberos de la República Dominicana en San Pedro de Macorís y el único del país en aquella época, organizado por el coronel Dionisio García. Número 5. En 1881 se funda el Ingenio Porvenir y en 1882 el Ingenio Puerto Rico, el cual no existe en la actualidad, y ese mismo año se funda el Ingenio Colón por los cubanos Castro y Mola, de igual modo, año por lo que los cubanos Salón y Padrón construyen el Ingenio Consuelo, y en 1884 surge el Ingenio Santa Fe por el cubano Vázquez Roser. Número 4. San Pedro de Macorís, en época cercana a 1875, fue residencia de un sinnúmero de inmigrantes extranjeros que ramificaron diferentes tipos de negocios en todo el territorio, entre ellos de las Islas Vírgenes Británicas, cubanos, boricuas, norteamericanos, árabes, chinos, españoles, entre otros. San Pedro de Macorís fue el primer pueblo del país que fomentó el turismo, ya que en 1924 vino por primera vez a la República Dominicana el primer hidroavión, utilizando el río Iguamo como pista de acuatizaje. Número 2. San Pedro de Macorís es una ciudad del país que cuenta con dos poetas nacionales, en este caso Pedro Mir y Gastón Fernando de Ligne, y en 1920 fue nombrada la primera mujer del país que ocupó un cargo público, y esta fue Margarita de Wint. Número 1. En 1935 nace la primera y única fábrica industrial del país de velas y velones, en la calle Duarte número 56, donde hoy están los almacenes Aglul. Asimismo, en 1944 nace el Club Rotario, primer club de la región este. La historia de San Pedro de Macorís es mucho más grande. En este video hemos resumido lo que hemos considerado que son datos de suma importancia de la ciudad. Si te gustaría seguir viendo videos de esta sección acerca de conocer datos importantes de las diferentes provincias del país, déjanos saber en los comentarios. Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Déjanos en los comentarios sobre qué te gustaría que sea nuestro próximo video. Bye bye.